Muchas veces las escenas que vemos en las películas no salen como estaban escritas en el guión. Esto se debe a órdenes del director, por cosas que surgen como imprevisto, o simplemente el actor está muy metido en su papel y sabe cómo salir adelante por sus propios medios. Por eso, en este video te traigo 6 escenas que fueron totalmente improvisadas y que quedaron en el corte final de la película. ¡Disfrútalas! El resplandor. En una secuencia de extrema violencia con el escritor persiguiendo a su esposa con el hacha con la que rompe la puerta del cuarto del baño, Jack Nicholson aportó una frase incomprensible para la mayoría, una salida de humor muy negro que solo festejaron los norteamericanos. Al asomar su cara gritó, "Aquí está Johnny", aunque su personaje se llamaba Jack, pero era una frase muy popular en la televisión con la que se abría el programa The Tonight Show de Johnny Carson, claro, en Estados Unidos. Here's Johnny. El padrino. El diálogo, los movimientos de cámara y las luces estaban guionizadas y planificadas completamente. Lo que no estaba sobre el papel era la presencia del gato en brazos de Marlon Brando en El Padrino. Se dice que apareció espontáneamente en el set y Coppola decidió incluirlo en los brazos de Corleone. Lo que aporta es un contrapunto interesante entre la dureza del personaje y el juguetón gatito al que acaricia. El silencio de los inocentes. El escalofriante personaje de Hannibal Lecter lo sentimos aún más terrorífico con la tremenda interpretación de Anthony Hopkins. En su primer encuentro con Judy Foster, la agente del FBI, Lecter le cuenta una anécdota un poco turbia. Una vez un encuestador trató de analizarme, me comí su hígado con frijoles y un buen chante. Y automáticamente después de decir esta frase, hizo un gesto completamente improvisado que asustó tanto a la propia Foster, como a los espectadores, como al director y como a todo el mundo que presenció esa escena. Batman, el Caballero de la Noche. La segunda película de la trilogía de Batman de Christopher Nolan es probablemente la mejor de la saga gracias al papel del Joker y a su tremenda interpretación, aunque hoy en día está en disputa con el queridísimo Joaquin Phoenix. Esta ya es más conocida, y es que Heath Ledger improvisó la salida del hospital justo cuando lo hace explotar. El equipo confiaba completamente en la capacidad de Ledger para interpretar el turbio personaje del Joker y hasta adoptó el movimiento con la lengua que lo convirtió en un gesto característico del personaje. El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. La patada que da Viggo Mortensen a un casco metálico no estaba en el guión, tampoco que se rompiera un par de dedos como sucedió. El grito de frustración al creer que Merry y Pippin estaban en ese montón de cadáveres quedó totalmente realista, ya que fue real teniendo en cuenta el dolor que debió producirle dar una patada real a un casco de metal. Django desencadenado. Si hablamos de Tarantino, estamos hablando de sangre, pero no una sangre tan real como en este caso. Y pasa que Leonardo DiCaprio se dejó llevar por su papel y golpeó la mesa llena de vidrios, provocando primero un efecto de impacto impresionante y segundo una herida bastante sangrienta en su mano. Parece que incluso al resto de los actores presentes, el momento los dejó impactados, haciendo que la escena fuera totalmente realista. Dicen que al gritar corte, ya oyeron los aplausos para Leonardito, un capo. Pero más cuidado la próxima. Lay your palms flat on that tabletop. If you lift those palms off that turtle shell tabletop, Mr. Pooch is gonna let loose with you. Hey, pará, no te vayas. Si te gustó este video, pasate por este que seguro te va a encantar. Y de paso suscríbete, che, así no te perdés ningún video. Y no te olvides de activar la campanita.